Máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, el fichaje de referencia que ha generado ilusión desde su llegada en la pretemporada. En cada partido en el Spotify Camp Nou, su nombre es aclamado y aunque ya ha jugado partidos contra el Real Madrid, será la primera vez que dispute un partido oficial ante el conjunto blanco. Será su primer clásico con la camiseta del Barça. Estamos con Robert Lewandowski. Hola Robert, cómo estás? Muy bien, gracias. Más adelante hablaremos del partido, pero primero quiero preguntarte cómo describirías tus primeros meses en el Barça. Pues he de decir que las sensaciones con el equipo son buenísimas. Y cuando veo la atmósfera y todo lo que me rodea, estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy feliz. Hablaremos de deporte, pero te pregunto por ti y por tu familia. Habéis tenido una adaptación muy buena. ¿Qué importancia tiene para ti? Pues cuando vine a Barcelona y también antes de venir, ya sabía que no quería perder demasiado tiempo con el tema de la adaptación. Sabía que en mi caso la adaptación debía ser más rápida, teniendo en cuenta mi edad y experiencia. También sabía qué tendría que hacer para adaptarme más rápido, no solo por mí, sino también para poder ayudar al equipo. Para ayudar al equipo y también a mí mismo, sería necesario mostrar mis habilidades ya en los primeros partidos. Sabía también que me tenía que centrar en la parte futbolística, porque sé cuán importante es que tanto el jugador como la familia estén centrados en el fútbol. Por este motivo he hecho todo lo posible por adaptarme a la ciudad y al club. Ahora hablaremos de tu juego sobre el campo, pero parece ser que la afición se ha enamorado de ti muy rápidamente. Pues he de decir que desde el primer día he tenido esta sensación de apoyo por parte de la afición. Les estoy muy agradecido porque significa mucho para mí y me hace muy feliz. Me encanta lo que los aficionados del Barça están haciendo por mí y por el equipo. Debo decir que para mí es muy especial y es una sensación fantástica. ¿Pensabas que marcarías tantos goles al principio de la temporada, aunque ya habías marcado muchos a lo largo de tu carrera? No pensé en cuántos goles marcaría desde el principio de hacer mi trabajo, simplemente. Y lo que importa es que si puedo marcar uno, entonces ya sé que podré marcar más de uno. Así me mentalizo de cara a los partidos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora del Barça como club? Me han sorprendido muchas cosas, pero desde el principio ya sabía qué potencial había en cuanto a los jugadores. Mis compañeros tienen un talento increíble. Aún así, trabajamos intensamente para tener un buen rendimiento, para entendernos y jugar mejor. Sabemos que este es el camino correcto, porque ahora el equipo se encuentra en reconstrucción y con estos jugadores podremos conseguir muchas cosas. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Bundesliga y la Liga Española? Sé que tan solo has jugado en la Liga durante dos meses, pero en verano comentaste que lo habías pensado. Evidentemente, cada competición de Liga es distinta. Si comparamos la Bundesliga con la Liga, sé que ahora más equipos quieren jugar a un fútbol más técnico siempre. Vamos a hablar del club, luego comentaremos el clásico, pero el equipo y el club necesitaban conseguir resultados pronto y se está consiguiendo en la liga. ¿Cómo lo está viviendo el equipo? En la liga, si quieres estar en las posiciones de cabeza, debes salir al campo en cada partido pensando únicamente en ganar los tres puntos. Porque al final no importa tanto cómo juegues ni cuál sea la dificultad del partido. Si al final estar siempre concentrados en eso. ¿Qué importancia tiene el hecho de que si ganáis en el Santiago Bernabéu seréis líderes de la liga? ¿Qué importancia tiene para ti esa posición, porque habéis estado luchando por ello desde el inicio de temporada? Pues en primer lugar, el clásico siempre es un partido especial. Es diferente. Pero a fin de cuentas, tan solo es el siguiente partido de la liga. Para nosotros es especial ganar al Real Madrid en el clásico. Pero si estamos jugando un partido a domicilio contra otro rival, nuestra concentración debe ser la misma que en un clásico. Cada tres puntos que sumemos significan que estamos un paso más cerca de ser los campeones de la liga de estar primeros en la clasificación. Para los aficionados está claro que el clásico es el partido más interesante de la temporada. Pero desde la perspectiva de un jugador, jugar un clásico, tan bien como sepamos, significa también que no nos podemos olvidar del resto de partidos. Ya sabes lo que es jugar un clásico, pero esta vez no será lo mismo que aquel partido amistoso. ¿Qué recuerdas de aquel encuentro? ¿Cuál es la imagen principal que te ha quedado? de aquel enfrentamiento. Sí, en Las Vegas vi lo que supone jugar un clásico. Capté la atmósfera de aquel partido tan grande y la importancia que tiene un clásico para los aficionados y también para el club. Después del partido comprendí que es un gran evento, que es un reto enorme, un enfrentamiento muy especial. Estoy preparado para jugarlo. Pienso que me fue bien cuando jugué contra el Real Madrid en Las Vegas tan solo por saber qué implica jugar un clásico y ahora en la liga el partido será diferente nuevo pero ya he adquirido experiencia al jugar varias veces contra el Real Madrid ahora me siento preparado para jugar este partido y estoy muy contento de disputar el clásico ¿qué significa el clásico para ti? muchos compañeros de equipo dicen que es uno de los mayores acontecimientos que puedes experimentar como jugador. Ya has jugado en partidos grandes con el Dortmund y con el Bayern, pero ¿qué significa el clásico para ti antes de jugar un clásico oficial de la liga? Pues tengo que decir que ya desde siempre, cuando veía estos partidos por televisión, ya entonces tenía el sueño de poder jugar un clásico y ahora tendré la oportunidad de hacerlo en Madrid. Y esto es un sueño enorme para mí, pero también supone un gran reto. Espero que podamos dar una alegría a nuestra afición y que al final del partido estén felices. Espero que podamos mostrar nuestro mejor fútbol, que podamos imponernos en Madrid y que volvamos a Barcelona con los tres puntos. Ah. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Qué es lo que más recuerdas de un partido del clásico? Un gol, un clásico en concreto, cuando tú los veías por televisión? Pues lo que recuerdo sobre todo son los goles de Ronaldinho un clásico, con lo cual sé también qué nivel de expectativas se generan en estos partidos. Cada uno de ellos es único y son partidos que siempre hacen historia. Has jugado partidos muy importantes, partidos con mucha rivalidad, pero no sé si puedes comparar un clásico con algún otro partido de tu carrera. Pues el partido entre el Dortmund y el Schalke 04 en Alemania es uno de los partidos más importantes de aquel país y también de Europa. ¿Podría comparar este tipo de partidos con los grandes encuentros de la Liga de Campeones? Se podría comparar con una final o una semifinal o unos cuartos de final. Si juegas un partido muy importante como la final de la Copa, por ejemplo, bueno, me puedo imaginar las sensaciones que tendré ese día o en este tipo de partidos. Pero como te digo, me siento preparado y estoy muy ilusionado por jugar este clásico. ¿Antes de estos partidos cambias tus rutinas? ¿Le das más vueltas que en otros partidos? ¿Cómo es Robert Lewandowski antes de un clásico? Pues automáticamente sabes que algo importante está a punto de pasar. Y automáticamente tu cuerpo y tu mente se van... No quiero decir... Concentrándose más, porque siempre lo están para los partidos, pero sí que prestamos más atención a ese partido en concreto. Diría que, sobre todo, es necesario, antes de estos partidos, estar más tranquilos, más relajado. Porque son partidos que siempre generan muchísima expectación. Y la atmósfera puede llegar a afectar a los jugadores. Por tanto, lo mejor es no darle demasiadas vueltas. Hay que estar tranquilo y relajado, porque, de lo contrario, piensas demasiado en el partido. Y cuando te obsesionas demasiado, intentas estar al máximo de forma para lucirte durante el partido. Y esto muchas veces no ayuda. Es importante saber mantenerse al margen y así, cuando te toque salir al campo, puedes rendir al máximo. Supongo que recuerdas los cuatro goles que le marcaste al Real Madrid cuando jugabas en el Dortmund. Es una de las preguntas que más te han hecho en Barcelona. Sí, muchas veces me lo han preguntado. Marcar cuatro goles en la semifinal de la Champions contra el Madrid supone mucho. Es porque hay mucha historia detrás, no solo por los partidos contra el Real Madrid, sino también porque estamos hablando de partidos de la Liga de Campeones. Aparte de aquel partido, recuerdo otros también contra el Madrid, que siempre han sido muy especiales. Y me encanta jugar contra el Real Madrid porque es uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Para mí siempre es especial. Estoy preparado para este tipo de partidos grandes y siempre quiero jugar en ellos. También has jugado partidos difíciles contra el Madrid, tanto con el Bayern como con el Dortmund y a veces ha ido mejor y otras peor. No sé si una derrota que sufristeis con el Bayern te puede haber motivado más de cara al próximo clásico o para jugar este tipo de partidos. ¿Has pensado en ello o para ti son temporadas y partidos diferentes? No. Pues procuro no pensar demasiado en todo esto porque son equipos diferentes, temporadas diferentes, momentos diferentes y. Cier circunstancias diferentes también. Los jugadores también son diferentes, tanto en el Real Madrid como los compañeros que tengo ahora en el Barça. Así pues, no importa. Siempre estoy más concentrado en mi trabajo, en lo que tenemos que hacer como equipo, en cómo hemos de jugar, en qué cosas debemos hacer para ganar a nuestro adversario. No pienso ni en mí mismo ni tampoco en el rival. Lo que pienso es en ofrecer nuestro mejor fútbol y rendimiento porque es lo que nos brindará la oportunidad de ganar. Así pues, nos concentramos en el Real Madrid de cada partido en el Bernabéu. ¿Cuáles son los peligros que tendremos que superar del rival en esta temporada? Pues creo que el Real Madrid tiene una línea defensiva impresionante y un centro del campo buenísimo. Son capaces de todo. Tendremos que estar preparados y tendremos que tener mucha paciencia con el balón. Cuando no tengamos el balón, tendremos que estar preparados para atacar y recuperarlo. Es un equipo de nivel top, el Real Madrid. Saben muy bien a qué están jugando y tienen mucha experiencia. Sabemos que jugar contra el Real Madrid siempre es difícil y esta vez no va a ser diferente. Hablaremos ahora del equipo porque sé que no te gusta demasiado hablar sobre ti mismo. Siempre comentas que los éxitos del equipo son siempre mérito colectivo. Parece que entiendes muy bien a tus compañeros, especialmente en la fase ofensiva del juego. ¿Cómo ha sido esa conexión en los primeros partidos? Descríbenos la sensación de jugar con estos compañeros con los que nunca habías jugado. Si fuera del terreno de juego puedes hablar con tus compañeros, eso te brinda la posibilidad de entenderte mejor. Sobre todo en cuanto a cómo quieren jugar, de qué forma quieren hacerlo. Por ejemplo, si deciden que jugaremos de forma más combinativa y con más pases, también estaré preparado para ello. Después de unas semanas de bastantes entrenos y partidos, aprendes cómo juegan tus compañeros, aprendes cómo piensan. ¿Qué posibilidades de juego tienen y cuáles de ellas quieren utilizar? Si yo sé que quieren jugar de una forma concreta, estaré preparado. Por lo tanto, la comunicación es importante para entender a los compañeros, pero también la táctica y la idea de juego del equipo. Durante los partidos esto es muy importante porque te permite saber los movimientos que tienes que hacer de forma automática y en qué momento y en qué lugar recibirás el balón. This place. You said, uh, that en verano dijiste que estabas muy sorprendido con el nivel de los jugadores más jóvenes, como Pedri o Gabi. ¿Cómo es la experiencia de jugar con ellos? Sabemos que tú eres su referente, pero ¿cómo es enfrentarte a jugadores que eran tus rivales en temporadas pasadas? Sí, he visto a Gabi, a Pedri, a Ansu y a Ferran Torres. Son jugadores muy bien. No siempre es fácil para los jugadores jóvenes y tenemos que ayudarles. Ayudarles para que puedan demostrar de qué son capaces en el terreno de juego. Por eso pienso que mi experiencia les puede ser de gran ayuda y procuro darles buenos consejos, sin pasarme, pero sí que les digo algo si creo que les puede ser de utilidad. Uno de los nombres que más se han mencionado es Ansu Fati. No es una temporada fácil para él después de estar lesionado tanto tiempo. ¿Crees que puede ser una buena referencia porque compartís posición y por la experiencia que tú tienes y por cómo lo ven los aficionados? No sé si crees que tú puedes ser una buena referencia para él. ¿Cómo lo estás viendo en este inicio de temporada? Bueno, está claro que Ansu ha pasado dos temporadas muy duras por culpa de las lesiones. Tranquillo, está claro que Ansu esta temporada ya ha demostrado muchas veces que es el mejor. Robert, estamos a punto de acabar la entrevista, pero antes haremos un pequeño juego de completar frases. La primera dice, si marco en el clásico será ese gol será un gol especial para mí. Y ganar el clásico será. pues será un gran paso para nosotros. Es un muy buen mensaje, Robert. Para terminar la entrevista, ¿qué tipo de mensaje le enviarías a los aficionados? Sobre todo ante un partido tan especial para ellos. Queremos enviar un mensaje sobre cómo se prepara el equipo para el clásico. Bueno, desde luego el equipo siempre intenta dar lo mejor que tiene. Entrenaremos muy duro y jugaremos el clásico con la máxima intensidad. Siempre damos lo mejor de nosotros mismos, pero esta vez con la afición de nuestro lado seguro que será más fácil, aunque juguemos contra el Real Madrid. El apoyo de la afición significa muchísimo para nosotros, y sabemos que nos estarán apoyando durante el partido. Deseo que entre todos podamos darlo todo y que todos juntos podamos ganar el clásico. Gracias, Robert. Buena suerte y que disfrutes mucho de este partido. Muchas gracias por todo. Las palabras de Robert Lewandowski, el máximo goleador del Barça en este inicio de temporada, ya sabe lo que es jugar contra el Real Madrid, pero fue en un amistoso y no es lo mismo. Tenemos muchas ganas de ver el Real Madrid Barça del próximo domingo a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu.